estamos de aniversario, hoy dos en uno, porque es el cumpleaños de querido Mario Guarnieri, un gran profesional, un gran amigo de sus amigos y además también de este establecimiento que ya montó y tiene su trayectoria con mucho éxito también. Daytona está también de aniversario y lo cual te damos doblemente la enhorabuena y te felicitamos por ello. Armó un balance de cuando desde que comenzaste con Daytona y bueno, cómo ha sido toda esta evolución. Bueno, muchas gracias Elena por venir, muchas gracias a los dos. Hoy cumplimos ya nuestro cuarto de año. La verdad que el análisis, que estamos bastante contentos, a pesar de todos estos meses y años de pandemia, confinamientos, la verdad que estamos muy contentos ya de cumplir cuatro años y esperamos que esta temporada va a ser muy buena. Vienen nuevas sorpresas con nuevos platos en el menú y algún evento que se va a hacer que ya os iremos informando. Yo decía que esto ha ido evolucionando durante cuatro años y cada vez a más, ¿no? Porque he visto también muchos eventos muy bonitos, ¿no? Eventos que han sonado antes de la pandemia y ahora ya otra vez pues estableciendo un poquito, ¿no?, la normalidad, ¿no? Ahora ya en este nuevo año yo creo que tendrá muchos proyectos. Cuéntanos algunos de ellos. Sí, se han hecho, o sea, aparte de restaurantes, se han hecho, hay una parte reservada, una sala reservada arriba, en la cual se están haciendo eventos, no solo eventos a nivel de fiestas, sino también de alguna presentación de alguna empresa, algún curso de formación que se ha hecho, y luego estamos haciendo fiestas temáticas como la de hoy. Hoy celebramos el aniversario y a la vez hacemos una fiesta motera, rockera. Por eso nos veis así un poco a todos vestidos con la chupa de cuero motera. Te favorece mucho este look, ¿eh? Muchas gracias, aquí me han caracterizado para la fiesta. Vamos a un repasito a la gastronomía, ¿no? Porque yo creo que estamos en un establecimiento donde tenéis una gastronomía maravillosa. Vamos a referencia, has dicho que habéis cambiado algunos platos de la carta. ¿Cuál vamos a referirnos a los platos estrella que nunca pueden faltar? Bueno, mantenemos lo importante nuestro, que son las pizzas con el horno de leña, ¿vale? El horno de leña pues le da un sabor a las pizzas y también a carnes que la estamos metiendo en el horno de leña. Luego pues tenemos muy buenas ensaladas nuevas que hemos hecho. Tenemos la melanzane parmellana, tenemos también un T-bone steak bastante bueno. Pero yo prefiero que lo probéis vosotros y hagamos fotografías o vídeos. Bueno, ¿cómo va a ser la fiesta de hoy? ¿Con qué nos vas a sorprender? Porque siempre nos sorprende con algo. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender? Pues serán sorpresas. Ahora vendrán las sorpresas que quiero que las veáis con el vídeo. Viene el grupo, viene DJ Lola y Kike Mix, que van a hacer un concierto rockero de DJ. Pero prefiero reservarme y que sea una sorpresa de verdad. Pues te dejamos ya que reciba a tus invitados, que ya van llegando. Mario, perfecto. Felicidades una vez más. Gracias. Que cumpla mucho más. Muchas gracias. Gracias, gracias por venir. Hablamos ahora con Pancho Campo, estamos aquí celebrando el cumpleaños de Mario Guarnieri, es un gran amigo y bueno, también tu afición por las motos, que ya veo que tienes una Harley aquí maravillosa. Cuéntame, ¿esta afición tuya? De toda la vida me han encantado las motos, pero sobre todo las Harleys, y yo la uso bastante, porque aquí en Marbella ahora, tal y como está el tráfico, pues la cojo cuando estoy aquí, y acabo de volver de una expedición de Gravenlandia que llevo tres semanas que no la cogía y hoy les acabo de dar una vuelta y está encantada la moto. Bueno, pues me aprovecha porque esto de Gravenlandia la verdad es que me llama mucho la atención. Va a tener una conferencia próximamente, cuenta un poquito de qué va. Sí, es una fundación que he creado que se llama Planeta Futuro, donde lo que estamos haciendo son documentales sobre el impacto del cambio climático en diferentes partes del planeta. Hemos estado en Groenlandia, en Islandia, luego vamos a Florida y a Miami, a Canadá, a las Azores. El año que viene, cuando sea la buena época, iremos a la Antártida, y más que nada para mostrarle a la audiencia los impactos que está teniendo el cambio climático y lo importante que es que todos protejamos las zonas más sensibles, aunque no sea tu negocio. O sea, la gente me dice, bueno, pero si tú estás en el mundo de los eventos, ¿qué tiene que ver Groenlandia con tu negocio? Pero es que si mañana Groenlandia se derrite, ya no hay negocio. ¿Quién puede asistir a esta conferencia? Cualquiera. O sea, tenemos un cupos muy limitados, porque es en el American College in Spain, en Puerto Banús. Tenemos un aforo de 60 personas
y aparte por el tema COVID, pues todavía queremos tener un poco de cuidado, ¿no? Bueno, entonces habrá que llamar y que vayan reservando sus plazas, ¿no? Efectivamente, sí. Y bueno, vamos a entrar en el cumpleaños de tu gran amigo Mario Guarnieri. ¿Qué le desea? Hombre, Mario, Mario es un más motero que todos nosotros. Y lo ha montado aquí en su restaurante, el Daytona, que es el motivo es eso, es motor, es motos, es coche. Y vamos a disfrutar con él un rato para que disfrute de su cumpleaños y de su niño que acaba de nacer. Sí, es verdad, está de enhorabuena por todos los aspectos. Muchas gracias, Pancho, gracias. Y bueno, que tenga éxito esta conferencia, que creo que sí que lo va a hacer, porque nos interesa todo. Así que ánimo, para que siga con muchas todo gracias, el proyecto. Gracias. Sí. Os va a tocar este gran grupo para que felicitéis a Mario. ¿Qué deseo para Mario? Mucha, mucha felicidad. Mucha felicidad. Es un tío genial. Se merece todo lo que le pase. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te desea tu amiga de Madrid. Una super reunión de amigos, muy divertido. Muy, muy felices de estar aquí compartiendo con él el día de su cumpleaños. Gracias. Bueno, vamos a ir por aquí. Los deseo. De felicitaciones para Mario Guarnieri. Muchas felicidades, Mario. Muchas felicidades, que cumplan muchos. Felicidades, patrón, a seguir cumpliendo. Que viva el rock and roll. Por aquí a más amigos de Mario Guarnieri. ¿Cuál es el Pues a mí me gustan mucho los percebes sin cáscara. Y muchas felicidades para mi mariete, el señor mayor este, que es medio italiano y medio yugoslavo, no sé dónde es. Pero que muy feliz, qué bien. Nuestra toya. Muchas felicidades, Mario. Te queremos. Mario, felicidades, te queremos. ¡Mua! ¿No? Venga, viva vos. ¿Tú qué piensas del cumpleaños de Mario? Mario, te queremos. ¿Qué es lo que piensas? El cumpleaños de Mario. ¿Y usted? Bueno, ya ve que estamos disfrutando con la simpatía de todos sus amigos de Mario Guarnieri. Que te deseamos todo un felicísimo cumpleaños. ¡Dios feliz! ¡Por Mario! ¡Ese Mario! ¡Ese Mario! ¡Venga, gracias! Bueno, por aquí que quedan todavía muchos amigos que felicitar a Mario Guarnieri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu deseo para Mario este año? Que tenga mucha felicidad y más niños como ese, es una monada. Ese niño es una bendición del cielo, que tenga más. Los hacen muy bien la pareja, la fábrica funciona. Bueno, vamos a ver aquí otra amiga que también dentro de poco está en víspera de cumpleaños. En víspera de cumpleaños, Elena, madre mía, madre mía. Bueno, pues nada, que le voy a decir a Mario, que cumpla 33 más y que yo lo vea, que te quiero mucho, que disfrutes mucho. Bueno, fíjate cuántos amigos tiene Mario, cómo te quieren todos. Y aquí estamos, que es una gran familia, ¿no? Más que amigos, una gran familia. ¿Qué, ¿no? qué mejor que estar entre amigos, ¿no? Bueno, claro que sí. Y también hay que darte la enhorabuena por tu niño, que cumple 3 meses, ¿no? 3 meses tiene ya tu niño. No, mi hijo cumple 3 meses el día 2. El día ya mismo también. Sí, sí. ¿No? Exacto, sí. Igual sale un rockero también y un motero igual, como su padre, igual. ¿No? Eso espero. Motero. Motero, motero. Sí. Gracias, Mario. Bueno, Verónica, también hay que felicitarla porque ha sido mamá. Y bueno, hemos vivido un poco ese embarazo, ¿no? 3 meses cumple ahora, Guido, ¿no? El día 2 ya 3 mesecitos, la verdad que es muy bueno, estamos todos contentos, las hermanas felices y bueno, nosotros más. A Mario, que hay que limpiarle la baba, que se le cae la baba con su niño, ¿no? El Mario estábamos con, pero bueno, de cumpleaños, ¿no? Regalazo, felicitarlo, ¿no? También hoy por su cumpleaños, la verdad que es muy buen padre con los niños y está con él encantado, vamos. Bueno, la verdad es que estamos viviendo todos entre muchos amigos, mucha gente lo queremos a Mario, ¿no? Mario, es nuestro Mario. Tú también eres motera, Verónica, a ti también se te da miedo de las motos.
me encanta, motero. Me encanta el rollo motero, la verdad. Y estamos aquí, tú lo ves, todos los amigos, somos, vamos. Una familia, ¿no? Una gran familia hoy. Una gran familia, para él también. Hoy también es el día de 5 años, Daytona. También estamos celebrando el aniversario de Daytona. Doble celebración. Doble para todos, vamos. Y decirle a Mario que un feliz cumpleaños, que lo queremos mucho y que estamos aquí todos los amigos muy felices por él, la verdad. Gracias, Verónica. Enhorabuena por ese niño. Y vamos a seguir celebrando. Gracias. Seguir celebrando. To the boogie, said up jump the boogie to the bang bang boogie, let's rock, you don't stop.